Bueno, gente querida, domingo 16 de julio 2023. Vengo de hacer varias avenidas, Leandro Benalén, Paseo Colón. Y acá se desprende de lo que estamos en la esquina de Paseo Colón. De ahí la mano de enfrente lo que es, divide lo que es el barrio de La Boca y San Telmo. Estamos acá en el comienzo de la avenida Martín García. Avenida que arranca acá en Paseo Colón, de mano de enfrente de Almirante Brown, la continuación, y va hasta lo que es la avenida Montes de Oca, divide todo lo que son los barrios de La Boca y San Telmo, esta avenida. Así que bueno, estamos acá en lo que es el Parque Lezama, domingo, y feriados, que hay siempre feria acá en Parque Lezama. Así que vamos a mostrar un poquito acá, junto con la avenida, aprovechando domingo que está la feria. Vamos a hacer un mix acá de feria, Parque Lezama y avenida Martín García. Ahora vamos a hacer un poquito acá más por, mientras se pueda, por lo que es la avenida. Así les voy mostrando ambas cosas. Una avenida corta que va, como les dije, acá de Paseo Colón a la avenida Montes de Oca. Tiene un recorrido más o menos de un kilómetro, kilómetro 100, la avenida. Bueno, del lado izquierdo, como les dije, va comenzando el barrio La Boca. Mucho movimiento acá de artesanos de la feria. Muchos lugares de lo que es la ciudad de Buenos Aires hacen feria los domingos en muchas zonas. Les voy a mostrar este monumento acá, muy lindo, acá de lo que es acá en Parque Lezama. Ahí está el casco histórico, que está el Museo Histórico Nacional, que lo ha mostrado, el casco histórico acá de lo que era la quinta de Gregorio Lezama, terrateniente, que era dueño de todas estas tierras. Y bueno, cuando falleció quedó la viuda y le indicó que después lo ceda para que hagan un espacio público, por eso hay un parque, pero eran tierras particulares antiguamente. Bueno, edificio acá de la fábrica Canales, famoso acá, que estaban los talleres de Canales, Bizcocho Canales, que también hice un video. Muy lindo el edificio este, de 1910. Vamos a ver ahí cómo podemos ir cruzando. Estaban todos los talleres acá de Canales, de la empresa muy famoso, que tiene fideos, dulces y un montón de artículos de la industria alimenticia. Bueno, acá continúan los puestos y suben hacia arriba por la calle Defensa. Acá de lo que es Parque Lezama, calle Defensa, que la hice completa, que arranca ahí en lo que es Plaza de Mayo y llega hasta acá, hasta el Parque Lezama, hasta la avenida Martín García. Pasa por toda la parte de lo que es
la parte más turística de San Telmo. Muy linda calle. Algunos dicen que es la calle más antigua de Buenos Aires. Bueno, muy linda esa zona. Ahí les hago el último paneo acá de Talleres Canales. Después a continuación tenemos otro edificio emblemático. Que pertenece ahora a la empresa Cruz de Malta. Empresa yerbatera. Federica Té y Yerba. Bueno, hoy domingo, todas estas avenidas que estoy filmando, aprovechando hoy edificio muy antiguo que estoy aprovechando a filmar hoy domingo. Es un caos de lo que es en la semana el movimiento vehicular. Bueno, acá está todo este edificio también emblemático de esta zona, empresa Mate Laranjeira, sociedad anónima, Cruz de Malta. Muy lindo también el edificio este. Acá del lado derecho de la calle Bolívar. Acá también van, como la avenida Rivadavia y avenida Caseros, van cambiando de denominación las calles. Todas estas llegan hasta Plaza de Mayo, el lado derecho, y las otras van hacia lo que es la zona de La Boca. Y también estamos zona de Barracas. Bueno, esta es la típica cruz de Cruz de Malta. Díaz, Ruy Díaz Guzmán, la calle esta del otro lado está, bueno, la calle Piedras. Que la quiero filmar, esta calle que también va hasta la zona ahí de avenida Rivadavia. Calle muy interesante para filmar. Acuarí, la próxima esquina, que también la he filmado y subido al canal. Son calles muy extensas. Muy famosas, que pasan toda la zona de San Telmo y llegan ahí a la zona de Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia.
Bueno, casi azar hacia la izquierda. Martín García. Locales gastronómicos, almacenes, bueno. Todo abierto hoy domingo, todo lo que es. Locales gastronómicos. Acá tenemos también la otra esquina, un supermercado famoso. Local de venta de bebidas alcohólicas. Gaspar de Jovellanos, esta próxima esquina, acá el supermercado, este Coto, muy lindo el edificio este, también emblemático de esta zona. Está muy cortita esta casa. Bueno, vamos a mostrar un poquito acá. Todo de ladrillo de vista y arriba están haciendo una torre. El edificio este del Coto. Acá todas calles medias diagonales acá de la zona de la Boca. Ahí no sé si está parada la obra o continúa. Está todo el hormigón ahí. Falta poner toda la parte de vidrios. Bueno, un placer hoy poder filmar. Muy tranquila estas avenidas. Ya igualmente estamos arranqué filmando un poquito antes de las 9 de la mañana lo que es Leandro en Alem. Continué después filmando Paseo Colón. Hasta acá, hasta el comienzo de Martín García. Y ahora estamos filmando linda y corta avenida, esquina acá de la derecha, lo que es Isabel la Católica. Ahí se corta la calle en la otra esquina. Y de este lado no está el cartel de la calle. No sé por qué. O sea que se desprende para la zona de la Boca. Y acá, ya la próxima esquina, finaliza lo que es la avenida Martín García. Famoso ahí, estación de servicio acá del Automóvil Club Argentino, hay cola ahí para cargar nafta. Escuela Superior Comercio de la Nación, sección sur, miren qué lindo, está medio abandonado la escuela esta. Está todo medio tapiado.
acá, bueno. Esquina con la avenida Montes de Oca, acá el famoso Automóvil Club Argentino de esta zona. Muy conocido. Y bueno, finalizamos. Ahí hay un camión que hace un ruido tremendo. Creo que es de Aguas, tipo de Aguas Argentinas. Ahí calmó un poco el ruido porque no se podía escuchar nada. Por suerte, así los puedo despedir. Miren, despedir, qué lindo el edificio este de la esquina. Avenida acá, muy emblemática, esa zona de barracas. Esta parte. Así que bueno, gente querida, les mando un abrazo acá de Montes de Oca y Avenida Martín García. Esa zona de barracas. Abrazo, gente querida.